Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. De Óptica Berlut, para que veas tú, tú y tú. Y de SportsVenezuela.com, los nuestros primero. Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Hoy tenemos como invitado nuevamente en nuestro espacio Marino Alvarado. Y le damos la más cordial bienvenida. Él es directivo de Provea. Y a propósito de su trabajo en Provea hace muchos años, pues Provea acaba de cumplir hace unos días 33 años de actividad en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Aprovecho para felicitarte nuevamente, Marino, a ti y a todo tu equipo. Gracias, bienvenido. Vladimir, buenos días. Un placer conversar contigo, bueno, y analizar la situación del país. Sí, señor. Bueno, vale, se espera la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Khan, ¿no? Amir Khan. Y creo que es un buen punto por donde podemos comenzar. El gobierno recibe esta visita, va a recibir un texto bastante complejo en materia de derechos humanos. Ha fallecido, por ejemplo, el general Baduelen Tiberio, uno de los directivos de SIGO, preso, se vio fue hospitalizado. Han fallecido alrededor de 11 presos políticos en cautiverio. Y bueno, continúan pues al aire pues las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, también violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, etcétera, etcétera. Bueno, toda una lista que tú conoces mejor que yo. Sí, bueno, efectivamente, el fiscal, en este momento, el fiscal Caicán está en Colombia en una visita que entendemos llega hasta el día viernes, y el viernes estaría acá en Venezuela, por algunos días, no sabemos, hasta la fecha de hoy no conocemos la agenda del fiscal de la Corte Penal Internacional. Suponemos que se va a entrevistar con diferentes autoridades del Estado venezolano, lo cual es normal, no se puede ver como algo incorrecto, porque Venezuela es parte del Estatuto de Roma y una de las responsabilidades que tiene la Fiscalía de la Corte Penal es exhortar precisamente a las instituciones del Estado venezolano a que cumplan su papel y garantizar justicia. Y quiero empezar por acá, porque la visita del fiscal se da en un contexto, ya tú señalabas algunos casos, de graves y masivas, graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país, hasta el punto que la fiscal saliente, Fatou Bensouda, dejó establecido en su informe final, antes de entregar a su cargo hace algunos meses, que había suficientes razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Esa misma afirmación de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad lo estableció la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas establecida para analizar la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela en su informe que presentó en septiembre del 2019 y lo ratificó en el informe que presentó, en septiembre del 2020, el informe que presentó ahora en septiembre del 2021. Entonces llega a un país donde hay denuncias, detenciones arbitrarias, el foro penal ha establecido, por ejemplo, que en este momento tenemos más de 250 presos políticos. Marino, tenemos. ¿Me escuchas? El proyecto Lupa por la Vida que tenemos en Bombilla y contabilizamos 3.034 ejecuciones o presuntas ejecuciones extrajudiciales en el 2020. Marino, yo no. te pediría si puedes salir y volver a entrar porque tenemos un pequeño problema con el internet, a ver si mejora cuando. Si sales y entras de nuevo, ¿te parece? Y chequear que no tengas aparatos conectados allí, digamos, que puedan... Ok. Bueno, algo de volver atrás. Sí, gracias, Marino. Marino Alvarado, directivo de Provea. Aquí nos saluda Gladys Barrios. Muchos saludos. Quique
Donofrío dice lo siguiente: 33 años, el máximo grado de la masonería ocultista, 666333. Casualidad, la verdad que no. 33 años, caramba, acusar de no sé, ¿qué tiene que ver eso con Provea, que tiene 33 años? aquí dice Fanny Pelufo: Suiza negó permiso de residencia ex ministro venezolano Nervis Villalobos por corrupto, dice ella aquí. Aquí sí dice Jorge Feijóo: insisto, hagamos una campaña internacional en estos medios de comunicación sobre los presos políticos, civiles y militares de Cuba, Nicaragua y Venezuela, abandonados por la ONU y los derechos humanos también. Aquí dice Carmen Medina de Delgado: deberíamos aprovechar la visita oficial del fiscal para salir todos a la calle a protestar por la situación de que estamos viviendo los venezolanos a causa del mal gobierno, dice Carmen Medina de Delgado. Vamos a ver si podemos tener a Marino, porque de verdad, bueno, es interesante conversar con Marino sobre este trabajo que ellos hacen. El aparato no se ha conectado, el aparato, vamos a ver si lo podemos tener nuevamente. Ahora sí, Marino. Ajá, ya se va a incorporar de nuevo Marino Alvarado. Sí, pero fíjate que está oscuro, no sé qué pasa. Tú lo ves allá, yo no lo veo. Aquí dice: buenos días, Vladimir. He vivido violación de derechos humanos en las fiscalías, incluso tribunales han hecho caso omiso de atender la situación. Me gustaría poder comunicarme con usted para compartir mi situación. Escríbame, por favor, por mi correo vegas45@gmail.com. Vamos a ver. Aquí está Marino. Sale la imagen congelada. No hemos podido... Si no, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de... Bueno, será por vía telefónica, mientras tanto. Pero no logramos. Vamos a... Un segundito. Vamos a intentar nuevamente. Miguel Rodríguez: buenos días, amigos. Nos escribe. Mi correo, amigo Francisco, me puede escribir por el correo siguiente: vladimiralacarta@gmail.com. vladimiralacarta@gmail.com. Aquí dice... Gladys Barrios: todo está demostrado sobre la violación de derechos humanos en toda su amplitud. Los organismos internacionales tienen las pruebas que son cómplices. Ah, ahora sí tenemos a Marino de nuevo. Marino, de nuevo. Bueno, disculpa, pero los problemas de internet que siempre tenemos en Venezuela. No es culpa tuya ni mía. Más bien estamos haciendo el esfuerzo y te agradezco muchísimo. Bueno, Marino, fíjate tú, estábamos hablando del contexto en el cual se da esta visita, ¿no? Si tú tuvieras, por ejemplo, 5 minutos para hablar con el fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿qué le dirías? Le diría que en el poco tiempo que va a estar en el país, analizara de manera bastante minuciosa, donde le fuera posible, que en Venezuela no hay genuina justicia, que no hay genuina voluntad de hacer justicia, porque para efectos de la Corte Penal Internacional, las investigaciones de los crímenes y lesa humanidad que se han perpetrado en Venezuela debe enfocarse principalmente en los más altos responsables de esos crímenes. Y cuando hablamos de los más altos responsables, estamos hablando, por un lado, de ministros que han tenido responsabilidad en el Ministerio del Interior y Justicia, en el Ministerio de la Defensa, de los principales jefes policiales del país, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, del SEBIN, de la DGCIN, de la FAES, de algunos gobernadores que han sido, por cierto, señalados con nombre y apellido en el informe de la misión de determinación de hechos. Y es muy posible que coincidan los nombres que tenga identificada la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre estos principales responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela con los que ya ha identificado la misión de determinación de hechos. Estamos hablando del director del SEBIN, Gustavo González López, del director del DGCIN, el señor Gala, del director de la FAES, el señor Miguel Domínguez, del ministro Néstor Reverol, del ministro Vladimir Padrino, para señalar algunos de los nombres que ha identificado la misión de determinación de hechos y que deberían en este momento estar bajo investigación por esos presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, según ha dicho la Fiscalía de Corte Penal Internacional. Decía anteriormente que la fiscal Fatou, antes de irse en su informe final, dejó plenamente establecido, en opinión de la Fiscalía de la Corte Penal, de que en Venezuela había suficientes razones
de considerar se han cometido crímenes de lesa humanidad, algo muy grave, y bueno, esos crímenes se cometieron por autores materiales y por personas que planificaron, que ordenaron, que supervisaron, y a esos que planificaron, a esos que ordenaron, a esos que orientaron que se cometieran esos crímenes, es hacia donde enfoca principalmente la fiscalía su trabajo. Eso le diría yo al fiscal Campos. Ahora, vamos a ver un poco, explícanos a la audiencia y a mí también, por supuesto, cómo es que funcionan estas investigaciones en la Corte Penal Internacional. Se abre el proceso, la fiscal hace la investigación previa, lo que tú señalabas de la misión de determinación de hechos, se hace un informe, digamos, que constituye por todos los elementos que están incluidos en esa acusación. El presidente de la Corte, el fiscal de la Corte viene a Venezuela como parte del proceso penal que se está dando, viene porque lo invita el gobierno y no tiene ninguna relación esto con el proceso. Para ver, en primer lugar son dos instancias distintas, la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas, que fue creada por el Consejo de Derechos Humanos, tiene un mandato de 2 años que se le prorrogó después de haber trabajado un año. Esa misión de determinación de hechos, el gobierno venezolano no la ha dejado ingresar, sin embargo ha presentado dos informes, presentó un informe en septiembre del 2020 y acaba de presentar un informe en septiembre del 2021. Esa misión estableció que en Venezuela hay suficientes razones para considerar se han cometido crímenes de lesa humanidad. Por el otro lado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió hace ya casi 4 años un informe que se conoce como examen, un estudio que se conoce como el examen preliminar. En esta etapa de examen preliminar, lo que hace la Fiscalía es analizar el contexto general de situación de derechos humanos que hay en el país y precisar si la gravedad de la situación conduce a concluir que se han cometido crímenes de lesa humanidad o otros crímenes que sean competencia de la Corte Penal Internacional, como el crimen de guerra. En el caso de Venezuela no estaríamos hablando del crimen de guerra, ya lo ha identificado la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que estaríamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, es importante para quienes lo están viendo y escuchando, estamos hablando de crímenes que afectan a la humanidad. Se considera que cuando se comete un crimen de lesa humanidad, se tortura, se realizan ejecuciones extrajudiciales, se realizan detenciones sistemáticas, arbitrarias, masivas, contra un determinado sector de la población, estaríamos hablando de crímenes que afectan no solo al país, en este caso Venezuela, sino a toda la humanidad. Y por lo tanto, el interés de la justicia, de la humanidad, de las instituciones internacionales, debe ser que no haya impunidad y que haya justicia. Por eso se le denomina crímenes de lesa humanidad. Pero una pregunta a propósito de eso. Dame unos ejemplos de crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido en Venezuela. Uno concreto, la tortura, el asesinato por tortura del capitán Acosta Arévalo. Por cierto, hay un libro que recomiendo, de una recopilación que hizo el periodista Oscar Medina, que dice, ahora van a conocer el diablo, 10 testimonios de tortura, son testimonios o de personas que sufrieron directamente la tortura o de familiares de personas que como consecuencia de la tortura fallecieron. En el libro se entrevista a los familiares del concejal Fernando Albán, a su esposa, se entrevista también a la esposa del capitán Acosta Arévalo. La tortura es un crimen de lesa humanidad. Invito a que puedan leer esos testimonios. Las ejecuciones extrajudiciales. Lo voy a decir, consigo el libro para mostrarlo. Lo tenía por acá. Aquí lo tengo, lo puedo mostrar. Sí, lo tienes allí, yo lo tengo aquí también. Sí. Aquí está. Ajá. Lo puedo mostrar. Este libro, con Oscar ahora va a conocer. Que hace la recopilación, recoge 10 testimonios muy bien precisados de tortura en el país. Son 202 páginas, que como dice el libro, no es un libro feliz, pero un libro muy importante porque deja para la historia, para que no haya olvido y para que en algún momento haya justicia sobre crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el país, entre ellos
en la tortura, pero hablaba también de las ejecuciones extrajudiciales. Y ahí habló también hay un testimonio, perdón, Marino, de la jueza Afiuni, de lo así que pasó mismo. Así mismo. Sí, sí, y la verdad que recomiendo mucho este libro y agradezco a Oscar Medina ese esfuerzo por recopilar esos testimonios. Ahora, cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando que hay una obligación internacional, escúchese bien, una obligación internacional de que esos crímenes no queden impunes, de que los responsables sean sancionados. Y ahí puede actuar no solamente la Corte Penal Internacional, sino también aquellos países que tienen en su legislación penal lo que se conoce como, justicia universal. Es decir, el caso más conocido, pero no es el único, es el caso del general Augusto Pinochet, el cual se le inició un proceso judicial en España por crímenes de lesa humanidad perpetrados en su gobierno en Chile. Fue detenido en Inglaterra y el juicio, el proceso judicial se inició en España. Es decir, cualquier país que tenga en su legislación penal la posibilidad de juzgar crímenes de lesa humanidad puede aplicar lo que se conoce como jurisdicción universal. Pero además, para eso se creó la Corte Penal Internacional. Y se crea la Corte Penal Internacional para juzgar a aquellas personas responsables de crímenes cuando los estados, por un lado, o no tienen la voluntad, que es lo que ocurre en Venezuela, no tienen la voluntad de investigar y sancionar a esos altos responsables, como decía, o no tienen la capacidad porque sus instituciones están en tal nivel de destrucción que realmente el propio estado no tiene la capacidad de llevar adelante esos procesos judiciales. Por eso se habla de la complementariedad. Es decir, la Corte Penal es complementaria. La responsabilidad fundamental, el deber fundamental del Estado venezolano es juzgar a esos crímenes. Y hablemos en concreto. Yo exhorto, por ejemplo, al fiscal general, Tarek William. Ahí está el libro. Yo exhorto al fiscal general, Tarek William, por ejemplo, que le explique al país por qué en el caso del asesinato mediante tortura del capitán Acosta Arévalo, la Fiscalía de Venezuela no ha abierto una investigación contra la directiva de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Por qué no ha investigado al señor Dala y a la Junta Directiva de esa cadena de mando principal que estaba en el DGCIN en el momento en que es asesinado por tortura del capitán Acosta Arévalo? Yo le pregunto al señor Tarek William Saab, ¿por qué no se ha abierto una investigación contra Gustavo González López, director del SEBIN, el general Gustavo González López, por la muerte del concejal penal Fernando Albán, donde la misión de determinación de hechos, en el análisis que hace del caso Albán, deja establecido que hay suficientes elementos para considerar que fue asesinado en la sede del SEBIN? Le pregunto también a Tarek William Saab, ¿por qué no se ha abierto una investigación contra Miguel Domínguez, director de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional y actualmente también director de la Dirección contra la Delincuencia Organizada de esta policía, por las miles de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en el país? Es decir, no hay una voluntad para investigar a los altos responsables, ni siquiera a los jefes policiales. Mucho menos hay voluntad para investigar, por ejemplo, a Vladimir Padrino López, por la masacre del Ripial ocurrida en Apure en abril de este año. No hay voluntad de investigar al exministro del Interior, pero actualmente ministro Néstor Reverol, por los crímenes que se cometieron bajo su gestión, no solamente con el asesinato de manifestantes, sino también dirigiendo las policías, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, la Policía Nacional Bolivariana, como máximo responsable de esas policías que están adscritas al Ministerio del Interior y Justicia, que han cometido no solamente ejecuciones, sino en el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, es el organismo que más tortura en el país y no hay investigación ni al ministro Reverol ni al director, el señor Rico, del Cuerpo de Investigaciones Científicas. Esas son las respuestas
que debe dar el fiscal general y son las respuestas que le tiene que dar también al fiscal de la Corte Penal Internacional. Aquí te dice Sergio Fermín, las víctimas de la Guarimba también tienen que ser oídos. ¿Cómo no? Yo creo que es muy importante la pregunta que... Al pobre Figueroa lo mataron por ser pobre y chavista, lo quemaron vivo esos asesinos y nadie detenido, dice. ¿Cuál es la verdad de esos casos? A mí me gustaría, perdóname, Marino, revisar cuál es la verdad de esos casos, porque cuando uno entrevista a algunos dirigentes del oficialismo, te dicen que se quemaron 30 personas, 40 personas. ¿Qué es lo que está realmente sistematizado y cuál es la verdad de eso? El único caso que está bien documentado, que documentó la fiscal Luisa Ortega Díaz con su equipo de trabajo, entre ellos estaba el doctor Zahir Mundaraín, es el caso de Figuera, que efectivamente fue asesinado en el contexto de una protesta, pero no como consecuencia de la protesta, según la investigación del Ministerio Público. Evidentemente hubo un asesinato ahí, en ese contexto de la protesta, que debe ser investigado, es decir, los autores materiales y si hay autores intelectuales deben ser detenidos, deben ser procesados y deben pagar por ese asesinato. Ninguna situación de violencia en el país debe quedar impune, afecte a quien afecte. Aquí el tema de la justicia no puede pintarse de colores, la justicia tiene que ser una. La justicia no puede pintarse de rojo, de amarillo, de azul, de verde. La justicia tiene que ser para las víctimas, cualquiera sea la víctima, ya no solamente incluso las víctimas de violaciones de derechos humanos, quien es asesinado por algún delincuente común, ese delincuente debe ser investigado y sancionado. Lo que pasa es que en Venezuela tenemos una impunidad estructural que ha favorecido no solamente que el delito haya crecido, el delito en general en el país, sino también que hayan crecido las graves violaciones de derechos humanos. Lo peor que puede ocurrir en un país, y es lo que ha ocurrido desafortunadamente en Venezuela, es que se politice la justicia. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos el deber de exigir, en primer lugar, que haya instituciones independientes, no instituciones teñidas de algún color, es decir, que haya un Tribunal Supremo de Justicia suficientemente independiente para abrir investigaciones y sancionar a quien tenga que sancionar por cualquier hecho irregular que haya ocurrido en el país, pero además que tenga la facultad y tenga la disponibilidad y la voluntad política de garantizar los derechos como lo debería establecer, por ejemplo, y hacer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha convertido en una sala que favorece al Estado en contra de los derechos y los intereses de los ciudadanos, pero también un Poder Judicial Penal que tenga la capacidad de juzgar de forma muy independiente y guiándose por los principios del derecho y por lo que puede estar establecido en un caso concreto que esté analizando, y sancionar a quien haya cometido delito, cualquiera sea el nivel de responsabilidad que tenga. Necesitamos una defensoría del pueblo que sea realmente independiente, no una defensoría del gobierno, que es la que tenemos actualmente. Actualmente tenemos un defensor que defiende al gobierno, que se acaba de pronunciar ayer, y bien, digamos, por el fallecimiento del dirigente político David Nieves, ¿no? Es muy vinculado al chavismo, pero no fue capaz el defensor del pueblo de dar un sentido pésame a los familiares de la masacre del Ripial, ni a los familiares del capitán Acosta Arévalo, ni a los familiares del concejal del BAM. Es decir, necesitamos un defensor del pueblo que sea independiente, que tenga voluntad de investigar las violaciones de derechos humanos, cualquiera sea lo responsable de esas violaciones. Y más aún necesitamos una fiscalía que sea suficientemente independiente para adelantar todas las investigaciones, no solamente de violaciones de derechos humanos, de corrupción que hay en el país, los delitos ambientales, los delitos que se puedan, diversos que se puedan cometer en el país. Es una fiscalía que sea robusta, una fiscalía que sea eficiente, que sea capaz de garantizar justicia. Entonces, no pintemos de colores a la justicia, a las instituciones, necesitamos instituciones independientes. Si el país logra tener instituciones independientes, todos estamos siendo favorecidos. Todos y todas en el país nos podemos sentir satisfechos. No es la situación que tenemos ahora y ojalá, esa es una de mis aspiraciones, y esto lo conecto con el diálogo en México, es una de mis aspiraciones de que el proceso de diálogo en México, al cual tenemos que apostar para que sea exitoso, pueda
tener como resultado la posibilidad de reinstitucionalizar el país, porque es muy importante para las víctimas de violaciones de derechos humanos y para la población en general. Fíjate, a propósito de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Daniel Álvarez plantea algo. Él dice aquí, el chavismo debe estar tratando de maquillar las cárceles para la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y el fiscal Tarek William Saab ha dicho que la visita del fiscal le permitirá ver el pleno funcionamiento de las instituciones en Venezuela. ¿Qué opinas de eso? Bueno, el fiscal, digamos, el gobierno de Maduro, usando a la fiscalía, usando la defensoría, van a tratar de convencer al fiscal Caricán de que en Venezuela hay genuina justicia. Pero hay suficientes elementos, ya lo decían, nombraba algunos, para establecer plenamente que no hay voluntad política de juzgar a los altos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Pero además, también ha habido un proceso de maquillaje de justicia, por ejemplo, bien que se haya juzgado al autor material del asesinato del joven David Valenilla. Pero recordemos que se intentó garantizar impunidad, que hubo una sentencia que declaró que el militar responsable no era culpable, pero la firmeza del padre de David Valenilla, la protesta de las organizaciones de derechos humanos, la buena representación judicial que tuvo el padre de David Valenilla en el juicio, es lo que logró que se haya podido establecer una pena para el autor material, que además confesó en el proceso judicial. Pero no se ha investigado la cadena de mando. Tenemos entendido que ese militar señaló ahí quiénes eran sus jefes, quiénes fueron los que dieron las órdenes ese día en La Carlota, cuando se disparó contra el joven Valenilla. Esa cadena de mando debe ser investigada. Le pregunto nuevamente al fiscal, ¿por qué el Ministerio Público no ha abierto una investigación contra esa cadena de mando? En segundo lugar, se aprobaron de manera apresurada, casi en secreto, una serie de reformas a distintas leyes que tienen que ver con el proceso penal y vinculadas al tema de justicia. Hay que reconocer que algunos artículos de esas leyes que fueron reformadas son positivos. Por ejemplo, se restableció en el Código Orgánico Procesal Penal la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos podamos acompañar las víctimas en los procesos judiciales, algo que se nos había quitado, se nos había eliminado en una reforma que promovió Iris Valera en el 2005. Sin embargo, se vuelve a restablecer esta facultad, se le da también facultad a la Defensoría del Pueblo para que pueda acompañar a las víctimas en los juicios penales. Ese es un aspecto positivo. Sin embargo, estas leyes se aprobaron a toda carrera, sin mayor discusión, pudieron ser mejor el contenido de estas leyes desde la perspectiva de derechos humanos, pero también desde la perspectiva de administración de justicia. Tenemos información de que se están pintando rápidamente el DGCIN, el SEBIN, se está maquillando la infraestructura que tienen estas cárceles, pero no van a poder borrar el horror que ha ocurrido en esa cárcel. Cuando hablen con los presos que están en el DGCIN todavía y los que están en el SEBIN o los que han sido trasladados a algunas cárceles como Ramos Verde, El Rodeo, Yare, si el fiscal logra escuchar esos testimonios, va a escuchar testimonios muy dolorosos de tortura. Es decir, cómo se torturó se sigue torturando la Dirección General de Contrainteligencia Militar, cómo se tortura en el SEBIN, cómo se tortura en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, por cierto, insisto, el organismo que más tortura en este país. ¿El CICPC? El CICPC. ¿Es el que más tortura? Así es. Tiene una larga historia. Por cierto, es el organismo que más está realizando ahora ejecuciones extrajudiciales. Superó a la FAE, porque además hay que señalar que el gobierno, después del primer informe de la misión de determinación de hechos, le puso un freno a la FAE. Hay un proceso lento de disolución de la FAE. Se está pasando buena parte de su personal a lo que es hoy Dirección contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional. En algunos estados no está funcionando ya la,
la FAE, en otro se mantiene, y bueno, un proceso de disolución silenciosa, vamos a llamarlo así, pero se ha reducido bastante la actuación de la FAES, de este cuerpo, de este componente de la Policía Nacional, en las ejecuciones en el país. Sin embargo, se han incrementado significativamente las del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Decía que en estos 9 meses van más de 1,000 presuntas ejecuciones de julio a septiembre de este año. Tú decías que había miles de ejecuciones, Marino. Me decías que habían, se han producido miles de ejecuciones. ¿Eso está sistematizado, esa información? Porque hablar sí, de miles... Sí, la tenemos bien sistematizada, bien, bien identificado su nombre, su apellido, las circunstancias... De esas miles de víctimas. De esas miles de víctimas. Fíjate, en el 2020, se produjeron 3.034 presuntas ejecuciones extrajudiciales. De esas 3.034, nosotros pudimos identificar plenamente a 2.012 personas, y las otras, a las cuales no se les pudo conocer el nombre y el apellido completamente, sí las circunstancias de las cuales fallecieron y los organismos responsables de esos asesinatos. Ahí quiero destacar dos cosas. Si comparamos la cifra del 2020 con la del 2021, ha habido una baja importante en las presuntas ejecuciones ocurridas en el país. Estamos hablando de una baja más o menos de 40%, lo cual es importante. Sin embargo, el que se haya bajado el 40%, pero tengamos en el primer en los primeros 9 meses del año más de 1,000 presuntas ejecuciones, nos muestra el nivel de letalidad que todavía tienen los organismos claro. Judiciales. Quiero destacar dos cosas. Por ejemplo, la policía estatal, que más está participando en violaciones del derecho a la vida es la policía del estado Carabobo. Y ahí tiene una responsabilidad directa el gobernador, la CABA, porque son policías que dependen directamente, sus instrucciones políticas para actuar dependen de las gobernaciones. La policía del estado Zulia también es la otra policía que tiene un alto nivel de participación. Ha bajado en el 2021 en comparación al 2020, pero también sigue teniendo una alta participación. Estas dos policías, las policías del estado Zulia y la policía del estado Carabobo, son las policías estadales con mayor participación en las violaciones del derecho a la vida en Venezuela. Y ahí tiene que investigarse. Otra vez le pregunto al señor fiscal Tarek William, ¿por qué no investiga el gobernador Lacaba? ¿Por qué no investiga el gobernador Prieto? Por esas ejecuciones que están realizando las policías estadales y que las tenemos suficientemente documentadas. Tú sabes que en estos días yo entrevisté a la doctora Laila Tayaldine, quien es parte del equipo de un comité de solidaridad con Alex Saab, extraditado ciudadano de nacionalidad colombiana y ahora venezolana también, de acuerdo a lo que decidió el gobierno, y designado representante del gobierno en los diálogos de México. Yo le comentaba a ella que al escuchar a la esposa de Alex Saab denunciar todos los atropellos que, según señalaba, había sufrido Saab en Cabo Verde, pues a mí me parecía estar escuchando a la familiar de un preso político venezolano, porque en comunicación que había sido torturado, que no le permitían visitas, que no le permitían atención médica, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces te pregunta Luis Loyo, por favor, pregunta a su invitado si conoce los alegatos de la doctora Tayaldine, que niegan todo lo planteado en la entrevista. Ella decía que eso no era cierto, que todo era una manipulación, lo que yo estaba denunciando. Me gustaría saber si, bueno, primero, si viste, no sé si la habrás visto, pero si tiene algún comentario sobre este punto, ¿no? Incluso hasta por aquí bueno, plantean que estaría dispuesto a hacer un debate con ella sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Yo estoy dispuesto a hacer un debate con cualquiera sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, mostrar las cifras que tenemos en PROVEA, nuestros análisis, con todo respeto. Yo debato con cualquiera, respeto también las opiniones, la diversidad, creo que es parte de la democracia, tener distintas visiones, pero hay una sola realidad, y esa realidad se muestra con cifras, se muestra con datos. Para ver, en el caso de Alexa, en primer lugar, yo públicamente lo expresé a través de mis redes sociales que estaba plenamente de acuerdo con Alexa y con todo su equipo jurídico de agotar todas las vías para la defensa. Es parte del derecho al debido proceso, el derecho a la defensa,
un preso, cualquiera el que sea, que debería tener todo el mundo. Desafortunadamente en Venezuela no lo tienen los presos políticos. Pero muy bien que una defensa agote todas las vías posibles para garantizar que su defendido salga en libertad. Entonces, por ese lado, creo que es positivo. Y Cabo Verde permitió que el equipo jurídico que acompañó a Alex Saab en Cabo Verde agotara todos los recursos disponibles. Y eso está bien, digamos, es lo que corresponde a un Estado de Derecho, permitir que haya el derecho a la defensa. Yo abogo también porque en Estados Unidos se le permita a Alex Saab poder ejercer todo el derecho a la defensa, se le respete su dignidad como corresponde y se le debe respetar a cualquier preso en cualquier país. Desafortunadamente no es la situación de los presos que están en las cárceles venezolanas. El ejemplo más emblemático lo tenemos en el capitán Acosta Arévalo. Hay que ver el horror, o sea, quien conozca la historia, que pueda leer lo que le pasó al capitán Acosta Arévalo, es tremendo. Es decir, cómo se ensañaron contra una persona hasta el punto de llevarla a la muerte por la cantidad de golpes, electricidad, se le fracturaron costillas. Bueno, no quiero describir porque realmente muy, muy doloroso la situación que vivió no solamente él, sino la que vive su familia, porque no hay suficiente justicia. Y además tener que conocer la manera tan cruel como murió su familiar. Pero tenemos presos sobrevivientes. Ahí están las denuncias del capitán, de los capitanes de la Guardia Nacional que se alzaron en cotiza. Algunos de esos testimonios, por cierto, están en el libro Ahora van a conocer el diablo. Es decir, cómo se les ha torturado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Tenemos el caso de las torturas perpetradas en el SEBIN contra distintos presos y presas, porque no solamente se tortura en Venezuela a hombres, se tortura también a mujeres. Se describe en el libro, por ejemplo, cómo se le atraviesan en los pezones alfileres y después se les pone electricidad. Imagínense el horror y el dolor que debe sufrir. ¿Eso ha pasado con alguna presa? Eso ha pasado con presas y presos, ¿no? Así están descritos en los testimonios de tortura en Venezuela. Hay testimonios de tortura que la gente a veces piensa, bueno, eso se aplica en otros países. No, eso lo aplica funcionarios del DGCIN en Venezuela y funcionarios del SEBIN en Venezuela y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas contra los presos, porque yo siempre destaco la tortura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, porque a veces nos concentramos mucho en la tortura contra personas que están juzgadas por motivos políticos, pero olvidamos, por un lado, a los presos que están por delitos comunes en el país, que son miles, pero también a esos presos detenidos que son torturados por supuestamente haber cometido algún delito común y torturados bárbaramente. Nosotros, en el informe anual de PROVEA del año 2019, pudimos identificar 23 personas fallecieron, 24 personas fallecieron en Venezuela por tortura, la mayoría en centro de detención preventiva y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. De esos 24, están algunos plenamente identificados. Es decir, hubo incluso un caso en el cual fallecieron dos hermanos que fueron torturados en un centro de detención. Es decir, en Venezuela se tortura hasta la muerte. Es decir, estamos hablando de 24 personas asesinadas por tortura en el 2019. En el 2020 logramos identificar cuatro casos. Igualmente, que muera una sola persona por tortura en Venezuela ya es muy grave. Y la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo, frente a todo esto, pues hemos visto una gran ausencia. Cuando un funcionario de esa naturaleza, de esa jerarquía, quise decir, no cumple con sus funciones, ¿puede ser enjuiciado, por ejemplo? Evidentemente, tiene una responsabilidad por omisión, porque tiene, en primer lugar, tiene un mandato de la Constitución
que es velar por los derechos humanos. En segundo lugar, tiene un mandato, y hablando de la tortura, de la ley contra la tortura, para prevenir y sancionar la tortura, tiene un mandato expreso, en el cual no solamente se deben realizar las suficientes actuaciones para prevenir la tortura en el país, sino que si esta ocurre, no quede impune, se pueda sancionar a los responsables. El defensor del pueblo ha mirado para el otro lado. Yo aquí le digo a Alfredo Ruiz, él prometió una investigación, lo hizo públicamente, sobre el caso de Fernando Albán. ¿Dónde está el informe público de la Defensoría del Pueblo sobre la muerte de Fernando Albán? ¿Dónde está el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el asesinato por tortura del capitán Acosta Arévalo? ¿Dónde está el informe de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sobre las denuncias que ha recibido de tortura en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por muchos presos? En el libro, los testimonios, los 10 testimonios que están ahí, los familiares expresan cómo han ido a la Defensoría del Pueblo, han puesto la denuncia y sencillamente no se ha investigado. Y yo aquí la responsabilidad se la señalo fundamentalmente con Alfredo Ruiz, que es el defensor del pueblo, porque yo tengo que reivindicar el trabajo que hacen algunos defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo en las regiones. Yo creo que cuando hablamos de Defensoría del Pueblo, de Fiscalía, tampoco podemos generalizar. Hay buenos fiscales, hay fiscales que tienen voluntad de hacer su trabajo, hay fiscales que tienen, digamos, ética para hacer su trabajo. Hay personal de la Defensoría del Pueblo con voluntad para trabajar, para acompañar a las víctimas, pero están frenados por una jefatura que es cómplice, que prefiere defender los derechos del Estado, prefiere ponerse al lado de los victimarios, de estos que han cometido los crímenes de lesa humanidad, y no al lado de las víctimas, de quienes han sido las, lamentablemente, las personas afectadas por estos crímenes de lesa humanidad. Es muy, muy desconcertante, vamos a llamarlo así, el papel que ha cumplido Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo. En primer lugar, porque viene de una organización de derechos humanos que además trabajó durante muchos años la violencia policial. O sea, el silencio de Alfredo Ruiz, por ejemplo, frente a la masacre del Ripial, que es prácticamente una repetición de la masacre del Amparo, solo que con menos víctimas. Aquí hubo 4 en la masacre del Amparo, hubo 14, pero las circunstancias en las cuales se dieron y se produjo la masacre del Ripial es casi la misma del Amparo. Él estuvo involucrado positivamente, vamos a llamarlo así, porque hay que reivindicar lo que en el pasado hizo, acompañando a las víctimas de la masacre del Amparo. ¿Por qué no acompaña hoy a las víctimas de la masacre del Ripial? ¿Por qué no acompaña hoy a las miles de familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que hay en el país? ¿Por qué él no alza la voz contra la FAES? ¿Por qué él no alza la voz contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas? ¿Por qué Alfredo Ruiz no es capaz de ir y hablar y después públicamente presentar un informe con los presos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar para que escuche los testimonios de tortura? Entonces ha habido un papel de complicidad del defensor del pueblo, y evidentemente tiene una responsabilidad. Ahora quedará desafortunadamente para la historia del país como un defensor que estuvo en su momento al lado de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Y cuando en el país se hagan investigaciones genuinas, uno de los que tendrá que ser investigado es Alfredo Ruiz. Caso Baduel, por aquí pregunta Rafael Raal, dice, ¿qué pasó con Roland Carreño también? Pero me pregunta aquí Daniel Álvarez, ¿qué opina del caso Baduel? ¿Es creíble la versión oficial del gobierno? Su hija Andreina pues denuncia que no murió de COVID y que por eso lo enterraron, ¿no? Y que desde el mediodía se sentía mal y fue como a las 5 de la tarde como cuando lo atendieron, que ya era tarde, 4 de la tarde. Mira, en cualquier país, lo decía ayer en tu programa de radio, Vladimir, en cualquier país uno debe sospechar la versión oficial de la muerte de un preso. En cualquier país. En el caso de Venezuela, aún más cuando las instituciones no son independientes. Nosotros creemos y acompañamos la versión de la familia. Ahora, ¿qué debería ser lo correcto? Lo correcto debería ser
que se permita una investigación independiente sobre el caso de la muerte del general Balwell, que además, hay que decirlo, hablando de tortura y hablando de malos tratos, sometido a años de incomunicación, de tortura psicológica, de malos tratos, y lamentablemente falleció en circunstancias extrañas, digamos que, como ha dicho la familia, no creen y desmienten la versión de que murió por COVID, pero antes, cualquiera haya sido la causa de la muerte, hay un antes de la muerte del general Balwell, y es que el general Balwell fue sometido a tortura psicológica y fue sometido a tratos crueles y degradantes por muchos años, además, a un proceso injusto con violación, hablando y comparando con Alexa, por cierto, a un proceso en el cual no se le permitió el derecho a la defensa, donde los abogados no podían acceder al expediente, donde no se daban no avanzaba el proceso penal. Entonces, es muy lamentable lo ocurrido con el general Balwell. Yo aprovecho aquí el programa para hacerle llegar mi sentido pésame, el dolor, no solamente que tienen los familiares que están afuera, que tiene su propio hijo que está preso y que ha tenido que sufrir, no solamente ver cómo fallece su padre en una cárcel al lado de él, porque le tocó atenderlo, según ha contado la familia, sino también que el hijo del general Balwell sufrió graves torturas una vez que fue detenido. Caso Roland Carreño. ¿Qué sabes de ese caso? Roland Carreño es uno más de las personas que han sido detenidas de manera arbitraria en Venezuela, a quienes se les ha amañado expedientes, se les ha acusado falsamente de haber cometido delitos con el solo propósito de castigarlos por su opinión política o por su actividad, en este caso él como periodista, como profesional. Ya cumplió hace pocos días un año preso, un año de detención arbitraria, un año con un proceso judicial totalmente irregular. Y la gran pregunta es, una vez que salga en libertad, aspiramos que salga pronto en libertad el periodista Carreño, ¿quién va a reparar los daños y perjuicios causados al periodista? No solamente por las falsas acusaciones, sino lo que significa estar en Venezuela encarcelado en condiciones no dignas. Pero junto a Carreño tenemos en este momento a Javier Tarazona. Ayer fueron liberados Rafael Tarazona y Omar de Dios, dos activistas de derechos humanos de la organización Fundarredes, pero Javier Tarazona sigue preso. ¿Y sigue preso por qué? Porque Javier Tarazona venía, en primer lugar, reivindicando la soberanía del país frente a la actuación de grupos irregulares en la frontera colombiana. En segundo lugar, porque venía insistiendo, no solo él como persona, su organización Fundarredes, junto al exdiputado Walter Márquez, la necesidad de investigar la masacre del Ripial, donde fueron asesinadas cinco personas, cuatro de ellos integrantes de una misma familia, porque venía exigiéndole al Ministerio de la Defensa que le diera una audiencia para poderle comunicar toda la información que tenía sobre la actuación de grupos irregulares en la frontera, y la respuesta que dio el gobierno frente a las denuncias, frente a la exigencia de justicia para la masacre, frente a la solicitud de audiencia al ministro Vladimir Padrino, fue encarcelarlo. Y hoy está detenido Javier Tarazona, no solo de manera injusta, sino que se está impidiendo, se está obstaculizando esa labor que venía y viene afortunadamente realizando Fundarredes, porque a pesar de la detención de sus tres activistas, Fundarredes no ha parado de trabajar, no ha parado de documentar cómo corresponde a una organización de derechos humanos que, por más allá de los golpes que pueda recibir, debe perseverar en su trabajo siempre a favor de las víctimas. Fíjate una cosa, Marino. La ONG PROVEA, Programa Venezolano de Educación, Acción y Derechos Humanos, también ha tenido un trabajo en la defensa de los derechos socioeconómicos de la población. Tiene toda una trayectoria en ese campo. Y por aquí, por ejemplo, alguien me comentaba sobre este asunto de las largas colas que deben hacer
personas en el interior del país, los ciudadanos en el interior del país, 3 días incluso. Aquí en Caracas también se hacen colas largas, pero en el estado Zulia, en el estado Táchira, etcétera, Amazonas. En Amazonas, bueno, en Nueva Esparta, en fin, se hacen larguísimas colas durante varios días para poder surtir de combustible. Pero a eso sumémosles, por ejemplo, la situación de los hospitales, la situación de empobrecimiento de la población. Hay un conjunto de hechos que si bien no entran dentro de la represión como tal, pues sí son calificados como violaciones a derechos fundamentales, a derechos que tienen rango en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como derechos humanos, derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, a la atención médica, etc. Sí, por cierto, invito antes de invito para mañana, a las 10 de la mañana estaremos presentando un libro que se llama El COVID y los derechos sociales en Venezuela, un análisis sobre precisamente la garantía de los derechos sociales en Venezuela en el contexto de COVID y sobre todo los retos que están planteados para el Estado venezolano, para la sociedad venezolana, una vez pasemos toda esta pandemia del coronavirus, para que se puedan garantizar derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda. Mañana estaremos exponiendo sobre el derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a los pueblos indígenas y derecho a la educación. Y efectivamente, estamos en Venezuela en dos situaciones muy dramáticas. En una situación ya señalada de graves crímenes de lesa humanidad y masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, pero también en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Cuando hablamos de emergencia humanitaria compleja, estamos hablando de millones de personas pasando hambre, de una situación caótica en los servicios públicos. Tú señalas, por ejemplo, la cola de gasolina, que es muy lamentable porque afecta la calidad de vida de un sector de la población que necesita surtir su vehículo de gasolina. Pero recordemos que hay en Venezuela personas que están cocinando con leña. Hay en Venezuela personas que se le va todo un día haciendo una cola para poder obtener una bombona de gas. Hay estado de Venezuela en este momento, por ejemplo, hay una situación muy crítica del agua en Barquisimeto, que se ha venido denunciando por las redes sociales. Es decir, Barquisimeto, Carora, otras poblaciones del estado de Lara tienen una grave crisis de servicio de agua, sumado a una grave crisis en el servicio eléctrico, porque se va la luz con frecuencia en distintos estados del país. Hasta hace poco, hace 15 días, hubo varios apagones en todo el estado Zulia por varias horas. Es decir, tenemos una situación muy dramática en la calidad de vida de la población venezolana, que son violaciones también diarias, constantes, masivas, de los derechos sociales en la población. Qué decir, por ejemplo, de los hospitales del país. Yo siempre denuncio que el gobierno ha preferido, por ejemplo, repotenciar tanques de guerra que repotenciar hospitales, o terminar los hospitales que tienen más de 10 años construyéndose y no terminan de construir. Ahí tenemos, aquí mismo en Caracas, el cardiológico de Montalbán. Si cualquiera que pase por Montalbán y vea esa estructura debería preguntarse, o sea, ¿cómo es posible que se prefiera invertir en repotenciar tanques de guerra, millones de dólares destinados a un tanque de guerra, cuando con lo que se repotencia 2 o 3 tanques se puede terminar de construir el cardiológico para adultos que está aquí en Montalbán? Pero vayamos a la Misión Vivienda. Quien vaya a Fuerte Tiuna, ¿cuántos edificios de Misión Vivienda en Fuerte Tiuna están inconclusos? Tienen años que no se concluye, mientras que el gobierno hace toda una propaganda diciendo que hay 3 millones de viviendas que han sido construidas por la Misión Vivienda. En Fuerte Tiuna hay una fotografía de la cantidad de edificios no terminados de construir de Misión Vivienda, que tienen varios años. Hay uno que tiene más de 10 años, que está muy cerca del Ministerio de Alimentación, frente al Parque Aristides Rojas, por ejemplo. Ese edificio tiene aproximadamente unos 10 años, que quedó 80% construido, no se terminó de construir. Y así, si uno se paseara por todo el país de obras que están inconclusas, ni hablar de las obras del metro que todos conocemos, es decir, no ha habido voluntad de mejorar la calidad de vida de la población, que se siente afectada por una hiperinflación, que se siente afectada por caos en el servicio público, y que así, como está
sometida por el abuso de poder, por represión, por tortura, por ejecuciones, está impedida. ¿Cómo es posible que, y no debe doler, que haya más de 5 millones de jubilados en el país que reciben de pensión mensual menos de $2? Y algunos dirán, bueno, pero es que sus hijos le mandan dólares del exterior. Es posible, supongamos que un 30% de los jubilados en el país reciben remesas, se les manda divisas por distintas vías y tienen un ingreso ellos en su casa superior a esos $2, y el 70% que no recibe. Tenemos maestros, hablando del reinicio de clases, que están ganando de salario mensual $5. Y un poco más, algunos que llegan a $30. ¿Cómo vive una persona con $30 en Venezuela durante un mes? Pero además tiene que gastar en transporte para poder acudir a las escuelas. Hace poco salía un reportaje que se hizo en el estado Carabobo y también en el estado Amazonas, de cómo hay maestras y maestros que tienen que caminar kilómetros, 8, 9, 10 kilómetros para llegar a su escuela. Hay que reivindicar no solamente el sacrificio de esos maestros para ir a cumplir su responsabilidad de dar clases, sino hay que ver y ponernos en los zapatos de esos maestros y ver lo inhumano que es un maestro que tiene muy pocos recursos, que a lo mejor se va a la escuela sin desayunar o con un desayuno muy, 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 muy limitado, y tener que caminar para llegar a una escuela, estar ahí varias horas, dar clases y después tener que regresar caminando. Y no haya ninguna disposición de mejorar el salario de los educadores. No hablemos de los educadores universitarios y de la universidad como tal. Es decir, tenemos una situación que tiene que ver con los derechos sociales en el país muy dramática. Ahora fíjate, Marino, aquí hay muchos comentarios de la audiencia, o varios comentarios, sobre el tema de las sanciones, hasta qué punto las personas que los dirigentes que han pedido sanciones estaría incurriendo pues en un delito contra los venezolanos. Aquí dice el mamarracho Pineda, dice, por ejemplo, la oposición en Venezuela también tiene crímenes de lesa humanidad al pedir sanciones para Venezuela, o no. Yamín Márquez dice acá, todos tienen derechos humanos, incluyendo los venezolanos que padecen el bloqueo genocida sin exclusiones. Muy buena la pregunta sobre el tema del bloqueo. Y ahí voy con dos situaciones. En primer lugar, el gobierno de Maduro ha querido presentar la grave crisis económica y social como consecuencia de las sanciones. Y no es cierto, es decir, la crisis económica y social empezó antes de las sanciones. En el 2013, el Instituto Nacional de Estadística, Instituto Oficial de Estadística, estableció que en ese año 2013, es decir, el mismo año en que falleció el expresidente Chávez, la pobreza aumentó 6% en ese año. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística. Yo hablaba ahora de los hospitales, es decir, esos hospitales que no se han terminado de construir, se iniciaron en el gobierno de Hugo Chávez. Es decir, ha transcurrido todos los años del gobierno de Maduro y no se han terminado los 12 hospitales que se ordenaron construir en el país. Y ahí tenemos el cardiológico de Montalbán, para los que vivimos en Caracas. No es por las sanciones que no se ha concluido el hospital cardiológico. Ahí tenemos la destrucción del cardiológico infantil. Antes de las sanciones ya se venían haciendo denuncias. De hecho, Provea presentó hace muchos años una demanda precisamente por la situación, una demanda judicial, por la situación del cardiológico del hospital de niños, perdón, del JM de Los Ríos, muchos años antes de que ocurrieran las sanciones. Ahora, efectivamente, y esa ha sido una posición de Provea, nosotros hemos condenado las sanciones económicas porque creemos que agudizan la crisis en el país. Nosotros apoyamos las sanciones a individuos que están señalados de graves violaciones de derechos humanos, pero nosotros hemos rechazado, no ahora, hemos rechazado desde que empezaron a anunciarse hace más de 7 u 8 años la posibilidad de sanciones económicas en el país. Públicamente lo hemos dicho, las sanciones terminan agudizando una crisis que ya es bastante grave. Es decir,
ayudar a agudizar una crisis que está generando hambre, que está generando caos en los servicios públicos, evidentemente no podemos nosotros apoyarla. Entonces, a la pregunta de la persona que nos está viendo en este momento, nosotros lo acompañamos en esa voz de que deben cesar las sanciones económicas en Venezuela. Lo que sí tenemos que levantar la voz es que no es responsabilidad de las sanciones la crisis económica y social que padecemos. La crisis ya la teníamos antes de las sanciones, desafortunadamente. Las sanciones han ayudado a agudizar. Mira, por aquí hay una corrección. Yo dije el mamarracho Pineda, discúlpame, el maracucho Pineda. De verdad que no fue la idea ofenderte, vale, disculpa. Bro. Tengo que mandar a cambiar los lentes, por lo visto. Leí mamarracho y resulta que es maracucho. Disculpa, mil disculpas, Pineda. De verdad, mil disculpas. Bueno, mira, lamentablemente, Marino, tú tienes una reunión, me dijiste. Sí, a los pocos minutos. Bueno, en primer lugar, complacido, Vladimir, una pregunta. De poder dialogar contigo. Dime. ¿Vas a salir? ¿Tu entrevista es vía Zoom? No, podemos hablar unos 5 minutos más. Sí, ok, sí, porque fíjate, aquí hay algunos planteamientos sobre el tema de Perú. Román Pasalo dice, saludos de Perú. ¿Ustedes creen que este señor que está de visita vaya sabiendo cuál es la situación de catástrofe actual? Si es recibido por el gobierno, qué tristeza. ¿Hasta cuándo tanta impunidad? El hecho de que el gobierno reciba al fiscal o que él se reúna, ¿va a impedir que tenga un eje de derechos humanos? Es lo normal. Es lo normal, Se acaba de reunir con el presidente Duque en Colombia. Sí. Y es normal que se reúna acá, por ejemplo, con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con Tarek William Saab, porque decía, él viene cumpliendo el mandato que le da el Estatuto de Roma, donde la Corte Penal Internacional debe contribuir para que sean las instituciones del Estado venezolano quienes investiguen y sancionen. Entonces, es normal que se reúna con funcionarios del Estado venezolano. Nosotros aspiramos que se reúna también con organizaciones y con víctimas para que tenga una visión integral de lo que está pasando en el país. ¿Por qué Provea no pide sanciones para Juan Guaidó y su combo, dice? No, nosotros, en el caso particular de las denuncias que se han hecho por presunta corrupción en el manejo de dinero que están bajo la responsabilidad de esto que se ha denominado el gobierno interino, hemos planteado y lo ratificamos aquí que toda denuncia de corrupción debe investigarse cualquiera sea el que esté involucrado en corrupción. Así que aquí no puede haber intocable frente a la justicia, y si hay suficientes elementos para enjuiciar a alguna de estas personas que han tenido responsabilidad en el manejo de recursos dentro de esto que se ha llamado el gobierno interino, bueno, deben aclarar su situación y si son culpables, deben ser sancionados. Es decir, aquí, como decía antes, la justicia no debe teñirse de colores. Quien haya cometido algún hecho irregular debe ser sancionado. Y pregunta Maricel Josefina Rondón López. ¿Las sanciones por parte de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela se pueden catalogar como crimen de lesa humanidad? ¿Qué ha hecho Provea por ello? Mira, ¿qué ha hecho Provea? En primer lugar, denunciar y oponerse a las sanciones, ya lo decía antes. Así. En segundo lugar, particularmente no creo que tengan esa característica de crímenes de lesa humanidad y que sean competencia de la Corte Penal Internacional. Pero le corresponderá a la Fiscalía, a la Corte Penal, pronunciarse y evaluar hasta qué punto ese tipo de medidas. Lo que se ha hecho, y lo que se debo decir, es que distintos organismos de Naciones Unidas han analizado la aplicación de sanciones a otros países, a Cuba, a Irak, sanciones económicas me refiero, y todos los organismos de Naciones Unidas han coincidido en que las sanciones económicas terminan afectando al pueblo y no a los gobernantes. Y creo que la preocupación de quienes nos preguntan debe ser no si las sanciones afectan a Nicolás Maduro y a su cúpula, sino si afectan o no al pueblo venezolano. Efectivamente las afectan y por eso las rechazamos. A los gobernantes no los afectan, no solamente a Maduro, no afecta a Díaz-Canel y la cúpula que gobierna en Cuba, no afecta a quienes gobiernan en este momento en Irán y en otros países. Termina afectando a los pueblos y debemos alzar la voz contra cualquier afectación a los derechos de la población.
Aquí me dice Emil González, Vladimir, tus lentes no son de óptica Berluz. Bueno, todos nos equivocamos, no por eso de ser excelente profesional. Bueno, sí, fíjate lo siguiente, estoy viendo que los lentes están un poco sucios, pero además, ya estos lentes ya tienen mucho tiempo, tengo que cambiarlos, los lentes se vencen. No, dicho, se le va venciendo la vista a uno. Bueno, caramba, fíjate lo que te dice Yasmín Márquez, esto para cerrar, Marina, es importante una precisión tuya sobre este tema, porque esto es, como parte muchas veces se quiere descalificar el trabajo de las ONG, ¿no? De derechos humanos. Los activistas han de vivir de su negocio o profesión, si es que ser defensor de derechos humanos es voluntario. Mira, ahí la actividad de defensa de derechos humanos, en primer lugar, es una actividad de convicción. Es decir, quienes estamos defendiendo derechos humanos. En mi caso particular, no defiendo derechos humanos desde que ingresé a Provea. He sido un activista social. Bueno, mi historia personal ha sido una historia de defensa de los derechos de la población en distintas posiciones y en distintas áreas. Eso me condujo a la presión estando muy joven. Pero así, si evaluáramos la vida personal de defensores de derechos humanos, que son, digamos, muy conocidos en Venezuela, es una historia de dedicación, es una historia de trabajo arduo en pro de la gente. Pero también tenemos muchos defensores de derechos humanos, de esos que no dan declaraciones públicas, de esos que no hacen un programa como lo estoy haciendo yo, que se dedican día a día a trabajar en beneficio de la gente, que tienen una vocación de solidaridad, que tienen una vocación de trabajar para que en Venezuela no solamente haya equidad, haya justicia, sino que el país esté mejor. Entonces, por eso Naciones Unidas tiene una declaración en favor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero también el defensor de derechos humanos, ese sindicalista que está velando constantemente para que la contratación colectiva se cumpla, ya sea en una institución del Estado o en una institución privada, porque los sindicalistas también son defensores de derechos humanos. Eudy Giró, por ejemplo, que está preso. Eudy Giró y otros sindicalistas que, bueno, el caso emblemático del sindicalismo en Venezuela perseguido y acosado ha sido el de Rubén González, dos veces encarcelado, juzgado en tribunales militares, un defensor de derechos humanos laborales digno, que a pesar de la cárcel sigue reivindicando los derechos laborales. Entonces, tenemos también defensores de los pueblos indígenas. Ronnie Álvarez, por ejemplo. Ronnie Álvarez, que tiene años encarcelado en un juicio muy irregular y con una acusación muy, muy, muy confusa. Entonces, la labor de defensores de derechos humanos, en primer lugar, la sociedad debe apoyarla, pero mi llamado a la persona que está haciendo la pregunta es: conviértase usted en una defensora de derechos humanos. Conviértase usted en una defensora, en primer lugar, de sus derechos, para ser una ciudadana activa. A lo mejor ya lo es. Entonces, contribuya, y la llamo a participar, en la defensa de los derechos de los demás. Porque los activistas de derechos humanos, activistas hombres y mujeres, las organizaciones de derechos humanos, sean muy conocidas como Provea, sean muy pocas conocidas como otras que están en el interior del país, trabajamos por el bien común. Trabajamos porque uno de los principios de los activistas de derechos humanos, y aprovecho para decirlo acá, Vladimir, por ejemplo, en el golpe del 2002, quienes salieron a defender a quienes eran perseguidos por el corto gobierno de Carmona, afortunadamente muy corto gobierno de Carmona, fuimos organizaciones de derechos humanos. Ahí estuvo COFAVIN, ahí estuvo Provea, solicitamos medidas cautelares en favor de Diosdado Cabello, de Tarek Mullanzá, que por cierto nunca lo ha reconocido públicamente. Pero ahí están los documentos. Solicitamos medidas a favor del presidente Chávez en ese momento, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando Nicolás Maduro fue sindicalista y fue despedido del metro, tuvo el acompañamiento de Provea, ¿no? Estuvo en la sede de Provea, lo acompañamos porque era un defensor de derechos humanos en ese momento, derechos laborales sindicales, y nos correspondía como organización, estamos hablando de los años 80, defenderlo como sindicalista, como defendimos y estamos defendiendo cada vez que sea necesario al sindicalista Rubén González. Es decir, defendimos al sindicalista Nicolás Maduro en su momento cuando fue despedido de manera injusta, y defendemos a Rubén González
cuando es detenido. Es decir, ha sido una trayectoria, en el caso particular de Provea, sin mirar quiénes son las víctimas. Nosotros hemos acompañado a víctimas muy vinculadas al chavismo, a quienes se les han desalojado y se les han derribado viviendas en zonas populares. No nos importa lo que opine la gente. Además, reivindicamos el derecho a ser chavista, entre otras cosas. Si algo hemos dicho públicamente nosotros, es que nosotros reivindicamos en el contexto venezolano el derecho que alguien se identifique como chavista o alguien se identifique como oposición. Eso es parte de lo que tenemos que reivindicar para que haya democracia en el país, para que todos puedan participar, para que todos tengan oportunidades. Y nuestra trayectoria, pero no solamente hablo de Provea, ¿sí? Muchas organizaciones de derechos humanos en el país trabajamos acatando los principios de que lo que nos interesa es acompañar a la víctima más allá de su afiliación política, ideológica que pueda tener, si es que la llega a tener, más allá de su condición económica. Yo lo decía hace poco en una entrevista, mira, en el caso de Provea nosotros hemos defendido altos oficiales de la Fuerza Armada. Hemos atendido campesinos, hemos atendido sindicalistas, hemos atendido funcionarios policiales, porque a veces se dice, por ejemplo, que las organizaciones de derechos humanos no abogamos por los derechos de funcionarios policiales. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, funcionarios de la Policía de Chacao, Policía Nacional Bolivariana, de la extinta Policía Metropolitana, funcionarios de la Dirección de Dirección de Inteligencia Militar, lo que conocemos como Dirección de Contrainteligencia Militar. Acompañamos a funcionarios del DIN que fueron injustamente despedidos y acusados por delitos que no cometieron. Hemos defendido a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en falsas acusaciones que le han hecho, pero también cuando ha habido necesidad en un juicio de señalar a funcionarios policiales que son responsables de ejecuciones extrajudiciales, lo hemos hecho. Es decir, hemos acompañado a miles de víctimas en el país, independientemente de sus condiciones, no solamente de sus condiciones políticas, también de su condición social y de la labor que desempeño, como digo. Hemos defendido a sindicalistas y hemos defendido a funcionarios policiales y también a altos oficiales de la Fuerza Armada. Bueno, Marino, muchas gracias. Marino Alvarado. Siempre a la orden, Vladimir. Un placer conversar contigo. Bueno, dar a conocer toda esta situación, la que sufren, lamentablemente, muchos venezolanos y venezolanas en el país, pero siempre optimista de que el país puede mejorar, confiado en que las negociaciones de México nos puedan dar la oportunidad de reinstitucionalizar el país, que podamos avanzar. Tenemos una Venezuela que hay que reconstruir, donde necesitamos la voluntad de todos y todas, independientemente de sus opiniones políticas. Necesitamos trabajar porque Venezuela no sea la que tenemos hoy, sino una Venezuela mejor para todos y para todos. Gracias, queridos amigos. Hoy quiero invitarlos, gracias a Marino Alvarado, quiero invitarlos a que vean Vladimir Laguna, a nuestro invitado de hoy, Manuel Rosales, candidato a la gobernación del estado Zulia. Nos vemos a Laguna por Globovisión. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. Binario Internacional, hazte notar. De Óptica Berlut, para que veas tú, tú y tú. Y de SportsVenezuela.com, los nuestros primeros.